Llamaron y me dijeron, tenemos uno que es un crack, es el mejor chico que tenemos en las inferiores, pero es muy chiquito, queremos ver si se lo puede ayudar a crecer. Entablamos los estudios y descubren que él necesita un apoyo de hormonal de crecimiento por estar detenida las hormonas, ¿no? O sea, los cartílagos de crecimiento. A mí lo que me llamaba la atención también el tamaño chiquito, comparado con los otros chicos, era un chico que dentro de todo era más bajito que los demás. Además, las fotos que tenemos de años anteriores es chiquito, lo ves chiquitito comparado con el resto. ¿Con qué altura vos lo recibís a Leo y qué pronóstico le das? Debe haber estado alrededor del 1,25 m. Estaba por debajo del tercer percentil, que son los conceptos que utilizamos para ver si la altura está dentro del rango normal o no. Estaba un poco por debajo de lo que se considera mínimo normal. Yo siempre le decía que él iba a ser más alto que Maradona, porque Leo quería jugar al fútbol. Él quería saber si iba a poder crecer lo suficientemente para ser jugador de fútbol. Su vida era el fútbol. Él cuando pasa de la cancha de 7 a la cancha de 11, notábamos la diferencia porque Newell se caracterizaba, como ahora la mayoría de los clubes, de traer jugadores del interior, bien alimentados, físico importante, y él era chiquito. Trabajaba en contacto con el cuerpo médico de Newell's, y cuando había alguna cuestión que ellos detectaran en las cuales mi especialidad pudiera ayudar, me derivaban los pacientes. ¿Cuestiones de crecimiento de los chicos? De crecimiento, relacionadas con la endocrinología, no solo de crecimiento. Puntualmente el caso de Oliver, un caso de crecimiento. Leo tenía un déficit hormonal que justamente impedía que creciera normalmente. ¿Qué hicimos? Bueno, hay una serie de un protocolo de estudios de los chicos con talla baja. Entonces uno estudia que estén presentes los distintos elementos necesarios para crecer normalmente, que los procesos necesarios para que el crecimiento se desarrolle como corresponde se estén realizando de manera eficiente. Si se detecta un problema, es ahí donde podemos actuar. En el caso de Leo había un déficit hormonal y el tratamiento fue reponerlo. Entero cuando llego a Newell's, que pego rápido una amistad enorme con él, y llevaba su tratamiento adelante como si no fuese nada, era normal para él. Yo lo veía, se ponía inyecciones en sus piernitas, una semana en una, otra semana en otra, y así todos los días. ¿Cómo era ese momento? Y a mí me daba cosa, porque era algo anormal para mí, porque no me lo hubiese imaginado nunca. Antes de irnos a dormir, él venía muchas veces a dormir a la pensión donde vivía yo, y antes de ir a acostarse era como una virome, cargaba una ampollita, la giraba y bueno, y se ponía el líquido con una agujita. Era algo anormal para mí, pero que él ya lo había, o sea, asumido. Cuando me dijeron que tenía el problema ese, yo le conseguí, a través de un visitador médico, las dos primeras. Dice, pero mira, son carísimas, no te doy dos, te puedo conseguir, pero más de eso no. ¿Y cómo estaba Leonel anímicamente cuando le detectaron ese problema? Y él veía que se le terminaba, que no iba a poder jugar, porque ya jugaba con chicos mucho más grandes y lo golpeaban, lo llevaban por delante. Él veía eso. Es un tratamiento caro que creo que debe haber muy pocas familias en la Argentina que lo puedan pagar. Es un tratamiento que cuesta por encima de los $1,000 por mes, históricamente en la Argentina y en el mundo. Entonces es muy difícil que cualquier familia pueda decir, yo voy a pagar $1,000 por mes durante los próximos años, o sea, 2, 3, 5 años. A través de Jorge, a través de ellos, nos enteramos que Leo tenía un temita con el crecimiento y que el tratamiento era un tratamiento muy oneroso. Hacienda tenía ya su fundación y durante largos años, yo te diría más de 3 años, casi con certeza, 3 o 4 años, Hacienda
colaboró permanentemente con la compra de las vacunas que se le daban a Lionel para el crecimiento a través del médico de acá de Rosario, que llevaba adelante todo el tratamiento. El tratamiento se lo cubrieron, desde que yo me acuerde, desde que se le detectó y sin problemas durante por lo menos 2 años. Después empezó a haber algunas dificultades con todos los pacientes, porque empezó a haber algunas dificultades en este país. Estamos hablando de lo que terminó desencadenando la crisis del default y el 2001 y todo esto. Y bueno, la red social de la Argentina se rompió, la red de seguridad social de la Argentina también se rompió o se empezó a romper, y entonces hubo dificultades para sostener la continuidad del tratamiento. Esta crisis lleva a varias cosas, lleva a achicar, digamos, a reducir las horas extras. Era un momento muy difícil y seguir en ese momento, seguir adelante con las vacunas no era imposible, pero era muy, muy complicado. Y obviamente Jorge lo sufría esto. O sea, los padres de Leo iban a buscar diaria o mensualmente la medicación. Supongamos. Y un mes le decían, este mes no la tengo. ¿Y qué hacía? ¿Qué te venía a decir Jorge? Que no tenían la hormona. ¿Y eso cómo afectaba el tratamiento? Y evidentemente el tratamiento empieza a perder efectividad. Estábamos comiendo con Jorge, estaba Jorge y yo, y Jorge me comenta que en un partido que había jugado Lionel con chicos mayor que él y que había jugado un partidazo, se le acerca un señor con acento castizo, español, y le comenta que era representante del Barcelona y que tenía interés en hablar con Jorge. Jorge recibe la tarjeta y la guarda. Y me lo comenta a mí en ese momento, que tenía esa tarjeta. Nosotros veníamos de viaje de España. Yo venía con un grupo de chicos que habíamos ido a jugar a España. Y ahí en la puerta donde entramos, donde yo le presenté, donde era la entrada del complejo, estaba el papá con él. Entonces me dice, ¿qué tal España? Digo, está hermosa España. Dice, porque me ofreció mi hermana que vive allá, trabajo, y yo acá tengo problemas porque me están dando 6 horas en vez de 8 horas de trabajo para no tener que parar la fábrica. Dice, ¿dónde queda? En Gerona, cerca de Barcelona. Digo, llévalo a Barcelona. Llévalo a Barcelona para que lo vean. Dice, pero me lo van a sacar a patada. Dice, mira lo que es una pulga cuando lo vea. Digo, pues llévalo. Porque cuando yo fui, querían que se quedaran algunos de los chicos que yo había llevado. Querían que se quedaran. Andá a hacerle una prueba ahí. El padre de Leo, Jorge, me dijo, vino muy serio ese día y me dijo, disfrutá los últimos 2 meses porque me lo llevo. Entonces yo le dije, ¿a dónde te lo vas a llevar? No, me lo llevo de Ñuve. Entonces yo, como siempre decimos acá, mientras no te lo lleves a Central, vos sabrás lo que hacés. Pasó un par de días y hablé con él y me dijo que había recurrido al club a ver si le podían costear el tratamiento, que era muy costoso, y él se había quedado sin la obra social. Y la dirigencia de aquel momento le dijo que no había presupuesto para eso. Todo esto desencadenó que en una actitud desesperada buscara a alguien que le diera una mano. ¿Y lo conocían a Leo, la dirigencia, para decir no, no? Sí. Leo, es imposible que a los 12 años no supiesen quién era Leo Messi. Nunca supimos nada. Estábamos jugando en una instancia de que nos habían citado a un grupo de pibes para la selección rosarina, del cual el grupo de amigos que más estábamos con él estábamos citados, y el día que nos tocó presentarnos faltaba Leo, y las preguntas recaían sobre nosotros, los más allegados.
Y no sabíamos qué responder porque no sabíamos nada de él. En ese momento, cero celular, no había conexión, o sea, vía celular, el internet era poco y nada. O sea, la única manera de teléfono fijo, y intentábamos llamar a veces a la casa por el teléfono fijo y no había respuesta. Hasta que después de 4 o 5 días ya llegó la noticia de que él había partido a España y que quería emprender su futuro fuera de la Argentina. En Semana Santa del 99 hay un campeonato en San Lorenzo y Leonel no estaba, o sea, en la categoría 87, que era la ganadora de todos los torneos, le costaba ganar porque no estaba en ese momento Leonel, y que faltaba, que en teoría, por lo que decía la institución, estaba con hepatitis o varicela, creo que hepatitis, y en realidad estaba probándose en el Barcelona. Hizo una prueba, quedó en el Barcelona, pero después volvió y vivió, terminó la escuela, terminó en ese momento, él jugaba en una división que se llamaba la Máquina del 87, que era una categoría de las inferiores de Newell's del año 87, que ganaba todos los partidos 10-0 con 9 goles de Leo, y faltaba terminar el campeonato, y me acuerdo que él quería terminar el campeonato, que de hecho ganaron. Entonces, bueno, una vez más, uno va sabiendo que van a pasar ciertas cosas, y además yo viví en Barcelona, nada que ver con esto, viví en Barcelona muchos años antes. Entonces también hablábamos de cómo era la ciudad, de con qué se iba a encontrar, lo conecté con, bueno, amigos míos, gente que había sido jefe mío cuando yo trabajaba en Barcelona, y sí, hubo una continuidad cuando él se fue allí. Me gustó tanto, ahí donde se interiorizaron sobre el problema de Leo, y entonces ellos hicieron cargo del tratamiento y le dieron trabajo al padre ahí en el mismo club. Por eso Leo se queda, porque el padre consigue trabajo en el club. Me preguntaba si iba a poder jugar al fútbol, era su único cuestionamiento. Yo voy a crecer lo suficiente para poder jugar al fútbol. Y yo le contestaba esto, que iba a ser más alto que Maradona y que ya iba a ser un gol, que iba a jugar en la primera de Newell's y que iba a ser un gol y que me lo iba a tener que dedicar. Eso espero que algún día lo pueda hacer.